molt fred. El cap vols també? No ho sé. Però què és aquí el cap, a la closca, no, que et fa mal o no? No, em fa mal el cap de... Del cop? Aquí, però el cap també, aquí. Oh, xaval, quin mal. Puta merda. La cara. Ara? Sí. 3, 2, 1, igual, ja? Sí. Es va bé? Ara, mentrestant, et poses el gel, sí, vale? Et miraré a veure si, si mires bé els ulls, les pupil·les i tot, però mentrestant és això. No, yo cuando saben... Déjala tranquila, por favor. Déjala, déjala tranquila. Ara, Guri? Ara, Guri? Señores, mi hermana se ha pegado una galleta que lleva todo el pómulo inflamado, pero bueno, ahora ya le ha visto el servicio médico, dice que no es nada, a ella le duele mucho la cabeza, pero le han dicho que simplemente del golpe, paracetamol, hielo, y entre el primer rodeo que hemos dado inicialmente para no pisar dunas, hemos hecho 10 kilómetros de más, es verdad que rodando en lugar de por dunas, pero ahí hemos perdido con unos 40 minutos para no forzar mucho a Merced, y entre la caída y el médico hemos perdido otros 40, y además ahora va rodando lenta para no tener ningún percance, y hostia, me da miedo, superado el susto inicial que parece que no es nada, que hoy vamos a pillar de tiempo a saco. Además hoy estamos a 33 grados, el día que está haciendo más calor, así que vamos para allá, que Dios reparta suerte, a no pensar en lo que queda de etapa, sino en cada metro, en cada metro, en cada metro. Venga, San Juanita, vamos, vamos. Venga, va, que vas de puta madre. Va, que vamos bien de tiempo. No te preocupes, que ahora ya viene la parte fácil, ¿vale? Venga, vale, 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 vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vale, 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 vale. Venga, ve, ve, ve. Estamos pillando de todo, ¿eh? Tornado por ahí, y el CP, los hijos de puta, te lo ponen encima de una duna, ¿sabes? Para que no te escapes. O sea, qué etapa más hija de puta. Y cómo está peleando Merced cada metro, ¿eh? Se va pillando ritmo.
molt bé, molt bé. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. Molt bé, Mercè. And I say, hey, hey, living like we're renegades. Hey, 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 living like we're renegades, 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 renegades. Los camellos dicen que estamos en meta. Sanjuanita, no sabes lo orgullosa que va a estar nuestra madre de ti, de lo que has hecho hoy, de cómo has llegado y de cómo lo has dado todo. Se me caen las lágrimas, no sé si de emoción o de envidia o de respeto, pero te has pegado un carrerón desde la hostia hasta aquí. Así que todo esto que te llevas para casa, ¿eh? Familia, etapa épica, ¿eh? La San Juana está bien, ahora ha vuelto a enfermería, que le pongan más hielo, que le curen la herida, etc. Perdonad que el vídeo sea corto hoy, pero hemos estado 8 horas y 20 minutos y estamos guardando cosas para el docu también. Y ahora lo importante era que Mercé se duchara, que comiera, en lugar de llegar y hacer una decla, que se pudiera pasar por enfermería, recuperara, que mañana es la última etapa. Hoy la etapa de navegación, de dunas, de viento, de caída. De bancos de arena otra vez, ha sido muy, muy dura, pero, hostia, yo ya, como veis, me he duchado y he editado el daily, ahora estoy grabando esta parte final, para que se me pasaran las emociones, porque, hostia, ha sido un día de ver ahí a la San Juana con un par de ovarios dándole, 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 que se mareaba, que si le venían náuseas, que si la hostia, que si dolores de cabeza, y se metía ahí a rueda y venga a tirar, a tirar, a tirar. Mercè, estoy súper contento, estoy súper orgulloso de ti y estoy seguro que vosotros también estáis flipando con la San Juana. Así que venga, mandarle un like en aquí para darle ánimo y mañana es la última etapa. Por favor, no la liemos más, pero la tita no perdona. Te despistas, te caes, el viento te mata, la navegación te pierdes, las dunas... En fin, es una carrera, yo creo que no es la más dura del mundo o no es la más dura que he hecho, pero es una carrera donde te despistas un poquito y te vas al palco. Así que todavía más contento de que la San Juan esté ahí dándole. Espero que mañana os demos buenas noticias y acabemos con esto.